Pasan los años, los siglos, decimos que avanzamos, que evolucionamos, que aprendemos, ah, caray, pero la historia parece repetirse. Hombres somos, nada de lo humano nos es ajeno, decía el gran dramaturgo romano Publio Terencio Africano, y los impulsos y las ambiciones que provocan estos impulsos, pues hacen que los hombres no aprendamos nuestra propia historia. Vamos a poner un ejemplo histórico de nuestro país, Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos, uno de los padres de la patria. Bueno, pasó a la historia como huérfano del patriotismo porque a pesar de traer en la sangre el amor a México, él se dejó seducir por la traición para a su vez ser parte de aquella tristísima comisión, la de Miramar, que fue a seducir a un monarca europeo para con engaños traerlo a México a ser emperador. Ya sabemos qué les pasó a todos, pero parece que no aprendemos, o por lo menos algunos. Y para muestra, pues ahí está quien no es capaz de honrar un apellido ilustre como el del maestro Hernando Córdoba, el intelectual de primerísima, autor de grandes obras, entre ellas El Sistema Político Mexicano, luchador desde la izquierda, desde la oposición, que apoyó al momento de transformación que vive el país, cuyo hijo, bueno, al igual que Nepomuceno, parece pues no haber aprendido. Y se coloca del lado de lo más rancio del reaccionarismo, entonces va a tocar puertas extranjeras para ahí intentar restablecer la podredumbre abolida y entregar la soberanía a intereses imperiales. ¡Ay! Ah, el hombre que no conoce su historia está condenado a repetir, le dice ya esta pues frase lugarcomunera, y sí lo es, pero no por ello exenta de razón. La dijo por primera vez un novelista español, Jorge Agustín Ruiz de Santayana, y la frase es tan conocida que llegó a la entrada del bloque número 4 del campo de concentración de Auschwitz, donde ahí permanece para evitar que se pierda la memoria y con ello se repita una historia que jamás debió suceder.